vamos a empezar a enlistar los ingredientes que vamos a utilizar para nuestros nuggets de pollo. Esto es pechuga de pollo, específicamente pechuga, porque también venden como pollo molido, pero yo les recomiendo que sea pechuga. Entonces, por ejemplo, se dice chicken breast, que es la pechuga molida, ya viene así, y es la que vamos a ocupar. Esta es una libra o casi medio kilo. Entonces, tengo por acá en mis especias, tengo un cuartito de cucharada de cebolla en polvo, un cuartito de ajo en polvo, un cuartito de paprika, media cucharadita de consomé de pollo en polvo y una cucharadita de sal. Eso es lo que vamos a utilizar. Adicionalmente, tengo aquí pan molido. Esta taza la voy a utilizar para, pues hagan de cuenta que empanizar mis nuggets. Y esta la voy a utilizar para la mezcla. Entonces, para que amalgamemos ese pollo con el pan y todo eso, necesitamos un huevo crudo y otro huevo lo vamos a utilizar igualmente para empanizar. También necesitamos un poco de leche, yo tengo aquí media taza, pero esa se la vamos a ir agregando poco a poco hasta que encontremos la consistencia que deseamos. Estos son los ingredientes para nuestros deliciosos nuggets de pollo. El siguiente paso es abrir uno de los huevos que vamos a utilizar y ponerlo en el vaso de nuestra licuadora. Ahí vamos a agregar las especias. Lo que voy a hacer es mezclar todas estas especias así con mi dedito y voy a ocupar la mitad para licuarlo y la otra mitad se lo voy a agregar al pan molido con el que voy a empanizar. Esto es para que ambas capas, tanto la carne como el empanizado, tengan sabor. Si ustedes quieren, también le pueden agregar a su carne, por ejemplo, una cucharadita de mostaza, si les gusta la mostaza, para darle un poquito más de sabor y también de color. O si solamente quieren un poquito de color y poco sabor, bueno, pueden agregarle cúrcuma en polvo también para que se vea más amarillo. Bueno, ya está esto mezclado, entonces voy a agregarle aquí la mitad. Esto obviamente lo pueden hacer también a mano, pero yo prefiero licuarlo para que el huevo quede bien incluido. Le voy a echar la mitad de leche que tengo aquí y la otra mitad la voy a reservar por si llego a ocupar más. No quiero que me quede muy aguado, entonces voy a licuar esto. Y ya que esté bien licuadito, se lo voy a echar a mi pollo. Bueno, pues ya está licuado mi, vamos a decirle, amalgamador o aderezo, como le quieran decir. Se lo voy a agregar aquí al pollo. Sí, ahí tiene todavía unos grumitos, pero bueno, eso se va a derretir, bueno, se va a disolver más bien ahorita con lo que, la amasada que le voy a dar. Y le voy a agregar el cuarto de taza de pan molido. Ok. Y vamos a empezar a hacer una especie de masa con la carne. Obviamente esto se hace con las manos bien limpias o con un guante. Pero recuerden que si ustedes manipulan el pollo crudo, se deben de lavar y desinfectar las manos después de, ¿sí?, para que no vayan a agarrar alguna bacteria como la de la salmonela. ¿Sí? Entonces vamos a darle bien aquí, a amasar bien, bien, bien. Si ustedes sienten que está muy aguado, lo que sea, le pueden agregar más pan molido. ¿Sí? Voy a amasar esto bien y regreso. Listo. Le agregué en total media taza de pan molido porque parece que el huevo que le puse estaba muy grande. Entonces ya tengo la consistencia que necesito. Bueno, ahora con mis manos, ya sea humedecidas o frotadas en aceite, ¿sí?, voy a empezar, aquí yo me acabo de poner aceite, voy a empezar a hacer bolitas de pollo. Ajá, así como estas. Entonces vamos a empezar a hacer así bolitas. Les pueden hacer figuritas si quieren, ¿no?
no sé, por ejemplo, una estrella, ¿verdad? Vamos a echarle aquí la imaginación. Y bueno, esto no parece estrella, ¿verdad? Parece quién sabe qué. No, mejor háganlo en forma de nubes. Entonces vamos a hacer así como figuritas, ¿no? Como las de los nuggets de McDonald's, así circulitos. Y las vamos a ir poniendo en una charolita. Aquí las voy a ir poniendo así. Y así voy a hacer con todos mis nuggets. Que no deben de quedar muy gruesos, porque si los van a freír, ya sea que sea en la freidora de aire o en la... o en aceite, bueno, pues para que no se tarden tanto y también no vayan a quedar crudos por adentro. Entonces vamos a darle así como formita de nugget de McDonald's, que ya ven que parecen ahí como, no sé, son como medio raros. Entonces los vamos a ir poniendo en nuestra charola y así vamos a continuar con toda nuestra mezcla. Entonces vamos a hacerle las figuritas que queramos y vemos cómo funciona. Aquí tengo unos cortadores de galleta que a lo mejor pueden funcionar, pero siempre y cuando ya la mezcla vuelva a estar más fría. Entonces ahorita los voy a acomodar aquí y los voy a ir metiendo al refrigerador o al congelador si tienen espacio, para que se vuelva a enfriar. Bueno, pues voy a terminar con todo mi pollo y volvemos en unos minutos. Ya terminé de formar mis nuggets. Con esa cantidad que yo les di, les salen aproximadamente 25 a 30. Ahora sí que depende del tamaño que los hagas y el grosor. Entonces ahorita los voy a meter al refrigerador para que vuelvan a tomar firmeza. Y en 20 minutos los voy a sacar para empezar con el empanizado. Mientras se enfrían nuestros chicken nuggets o nuggets de pollo, vamos a hacer lo que sigue. En un tazoncito vamos a romper nuestro huevo y vamos a batirlo un poco. Ahí le vamos a agregar un poquito de la leche que nos sobraba. Un chorrito. Y lo vamos a batir con un tenedor. Que se integre bien, 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 bien. Podemos ponerle también una pizquita de lo que tenemos de nuestras especias. Y integrarlo. Voy a tirar este huevo. Y bueno, seguimos batiendo. Aquí vamos a poner, cuando el pollo ya esté bien frío, vamos a ir metiendo nuestros nuggets uno por uno en esta mezcla de huevos. Si lo quieren hacer en la licuadora, lo pueden hacer. Entonces vamos a pasar nuestro nugget por huevo y después, ya sea que pongan el pan molido en una charola, así como aquí, o en una bolsita de esas de cierre Ziploc, ponen su pan molido y ahí van metiendo sus nuggets uno por uno para evitar ensuciarse las manos. Eso es a su elección. Opcionalmente, pueden tener también una primera capa de harina, es decir, pasan primero los nuggets por harina de trigo, luego los revuelcan en el huevo y después en el pan molido. Así va a quedar una capa un poco más gruesa. Vamos a hacerlo de las dos maneras y una vez fritos vemos cuál es el mejor empanizado. ¿Sale? Bueno, este ya está. Voy a checar si mis nuggets ya están bien fríos para empezar a empanizarlos. Listo, ya regresé. Bueno, pues los nuggets ya están fríos. Yo voy a poner aquí mi sazonador en el pan molido. Sí, y lo voy a mezclar. Le puedo ir poniendo más. Lo pueden ir poniendo ahí a su gusto el pan. Sí, porque a lo mejor si no lo usan todo, bueno, eso se queda limpio y ya lo pueden regresar a su bolsita. Entonces lo pueden ir poniendo así de poquito en poquito. Sale. Bueno, ya tengo aquí mi pan molido, ya está mi huevo listo y mis nuggets están fríos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con mi mano bien limpia, voy a tomar un nugget y lo voy a meter en el huevo. Ya sea que lo saquen con la misma mano, ¿sí? O con el tenedor. Y lo pasamos al pan molido.
Y ahí lo vamos a revolcar en el pan molido, haciendo un poquito de presión para que se adhiera perfecto a la superficie de nuestro nugget. Y lo voy a volver a poner en una charolita para volver a refrigerarlo. Entonces voy a conseguirme otra charolita, voy a ir poniendo mis nuggets. Y así voy a ir con cada nugget. Estos nuggets los podemos refrigerar durante 2 a 3 días o los podemos poner en el congelador. Entonces, bueno, ya pueden tener en diferentes bolsitas con diferentes cantidades y solamente ir sacando cuando los necesiten, pues la cantidad necesaria. Son súper prácticos, a los niños les van a gustar mucho. Y por ejemplo, para una fiesta infantil, bueno, imagínense, de medio kilo de pechuga molida de pollo salen 25 nuggets. Es una maravilla, ¿no? Y ya nada más los acompañan con su catsup, los ponemos en una cajita linda. Y bueno, mejor que si hubiéramos ido a comer a un restaurante de comida rápida. Bueno, voy a terminar con mis nuggets y regreso. Ya casi termino con todos, pero a estos últimos 5 quiero darles también una capa de harina. Entonces lo voy a pasar primero en la harina. Así le quitamos el exceso completamente. Luego el huevo. Y ahora al pan molido. Así voy a continuar con todos. A ver cuáles quedan mejor. ¿Qué? Bueno. Bueno, ya terminé de empanizar todos mis nuggets. Aquí están ya todos completitos. Estos 5 son los que tienen harina. Los demás solo tienen el pan molido y el huevo. Como pueden ver acá, miren, me sobró casi media taza de pan molido y no utilicé más que un solo huevo, o sea, sobró un poco todavía de huevo. Entonces imagínense qué ganancia si ustedes hacen estos nuggets, por ejemplo, para vender, ¿no? Bueno, ya estoy de este lado en mi estufa calentando mi aceite, ya se va a poner aquí caliente. Es un traste chiquito que tenga pues un buen fondo para agregarle bastantito aceite, pero al mismo tiempo ahorrar que no sea demasiado. Y aquí vamos a dejar que se caliente y vamos a empezar a freír nuestros nuggets uno por uno. Si ustedes, al igual que yo, no piensan consumir todos estos nuggets el día de hoy, ¿verdad? Porque son muchos. Bueno, pues en este punto, así en la charolita, los metemos al congelador. Y ya que estén bien congeladitos, o sea, hay que tratar de que estén separados. Cuando estén ya congelados, los vamos a volver a sacar del congelador. Una cuestión de minutos, los metemos en las bolsitas en las que los vayamos a guardar y ya los volvemos a regresar al congelador para terminar de empacarlos y que nos puedan durar hasta 3 meses. Bueno, aquí voy a empezar ya a freír mis nuggets, ya está el aceite caliente y vamos a empezar con uno de los que no tienen harina. Vamos a dejar caer esto y vamos a esperar que agarren un tono doradito, el fuego medio bajo para que no se arrebaten, no se cocinen solamente por fuera y por dentro, ¿no? Fuego medio bajo y ahí los vamos a dejar hasta que tomen su tono dorado natural sin apresurar el calor, ¿sale? Aquí los voy a ir manteniendo al tanto de cómo van, con unos pequeños clips más cortos, pero bueno, al final vamos a ver cómo queda. Como ven, ya está flotando
ahorita le voy a dar vuelta para que se fría uniformemente. Ahí le voy a dejar hasta que quede bien doradito. Pueden ir agregando de más, pero traten de que no sean muchos para que no se baje el calor del aceite. Entonces, vamos a ir poniendo otros dos y vamos a dejar que se frían a fuego lento, lento, como ya les había comentado. Bueno, unos minutitos, regreso. Pues ya tengo aquí de regreso mis nuggets, ya están aquí en una servilletita para recoger todo el aceite. Tengo este lado, son los que no tienen harina. Aquí, como pueden ver, pues se ve bien el pan y todo eso. Y de este lado son los que tienen harina. Se ve un poquito más como uniforme, no se ve como tan peludita la textura. Los dos huelen riquísimo. Este tiene doble fritura. Una vez que lo freí, dejé enfriar y lo acabo de volver a freír otra vez a fuego alto para que esté más crujiente. Entonces vamos a partir los tres y pues a ver qué opinan. Bueno, pues el momento de la verdad ya llegó. Entonces vamos a partir este, que es con un empanizado normal. Miren, uff, qué bueno se ve. Tiene una capita delgada, ¿sí? Este que es el de doble fritura, a ver si se escucha. Uy, le está saliendo vapor. Está más crujiente, obviamente, si lo alcanzaron a escuchar. Y vamos con el último, que es el que tiene harina. Este. También tiene una capita un poquito más gruesa, ¿no? Pero los tres se ven buenísimos. Así que vamos a probar. Voy a probar este, el que empanizado normal. No saben qué buenísimo está. De verdad. Una delicia. Bueno, amigos, pues este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y pues sobre todo preparen la receta porque quedan bien buenos, ¿no? Y si los usan para negocio, pues más. Bueno, pues denle me gusta a este video. Si les gustó también, compártanlo. Apachurren el botón de la campanita para que les lleguen notificaciones de cuando subo yo mis videos. Y bueno, sobre todo lo más importante para mí es que preparen esta receta. Así que nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.